I'm Marcos Riveras from Dominican Republic. I live in Cabarete. This is the best place in the world to do kiteboarding. My age is 22 years old. I've been doing kiteboarding around for 8.5 years. And I've been traveling to Europe around for 3 years. And it has been the best thing in my whole life. It's very successful that I've been having a chance to travel and to know a little bit around the world. That traveling, it helped me so much to develop new tricks, to develop new mind, new thinking, new people, new food, new culture, new wind, and it have helped me so much that until now, last year, I got a really nice record with kiteboarding. I win the KPWT Master of Kite. I win first place world champion. And at the end of the year, I realized that kiteboarding is one of the best sports in the world because it helps you to meet new people around the world, to help some different people, to know different culture, to travel a lot. And traveling, it gives you an open mind, give you a lot of learning. It helps you a lot to develop new things. And I really appreciate a lot to kiteboarding that this time of my year, I've been traveling around for 13 countries. And without kiteboarding, I think I would have made it. And I wanted to appreciate very much to all of my sponsors that have been helping me since 3 years. Starkite, La Gens, Stonefish, Sofia, and Hayopai. Those sponsors have been helping me since 3 years, and I wanted to appreciate them so much. And also I would like to say thank you to a person who gave me a kite when I was around 6 years old, 12, 13 years old. He gave me a brand new kite, 2002 Nash. I wish I can see that person personally and tell him thank you very much, because I think without that gift that that person would have given me, I would have been Gianmarcos Riveras as I am right now. And I appreciate a lot of people who give me good advice, telling me where to go, what to do, how to do it. And I want to say thank you to each people in this world that have given me a support, especially to my family. They support me a lot, and I feel really happy that my friend from Holland, Peter and Liana, they have supported me so much as they could. And I want to appreciate them also. And to Carlos Julio, and then Naurio, to Starkite team, to everybody who's involved of been helping me out. And I really want to appreciate, and I think kiteboarding for me have been the best thing that I could have in my whole life. And until now, I think I will continue doing kiteboarding, continue doing new tricks, continue helping people around, continue learning more, and super cool. Want to have fun with everybody. Thank you. Jeremiah. A todo. Un rato. Espera. Ya, Marco, pues yo no me voy a reír. No sé si no es nada. Con el ratón. Fuimos. Hola, buenas, mi nombre es Ariel Corniel, de República Dominicana, tengo 18 años. Pues estamos aquí en la presentación entre Gianmarcos Rivera de Cabarete y Ariel. Pues lo que vamos a hablar es sobre Europa, los 3 meses que estuvimos compitiendo en el PKR World Tour. La verdad que estuvo muy buenísimo, muy bueno, y durar 3 meses en Europa es para mí, eso en mi vida, muy fascinante y muy impresionante. Pues la verdad que le doy gracias a mi sponsor como Ozone y Underground por ayudarme mucho y eso, y la verdad que le agradezco eso y seguiré haciendo más. Hola a todos. Mi nombre es Gianmarcos Riveras y aquí estoy a mi lado con Ariel Corniel, el campeón de dominicano en kite. Ariel Corniel, por favor, dinos ahora de tu historia, cómo empezaste el kite y hacia dónde te has dirigido con el kite, que he escuchado que te ha viajado más de unos 7-8 países y especialmente a Europa. ¿Cómo ha podido lograr hacer eso? Bueno, hola, mi nombre es Ariel Corniel, gracias Gianmarco, que tú estás a mi lado. Dominicano también, que es campeón de 2009 en el World Tour Cup de WT. Felicidades. Bueno, para preguntar esa respuesta, yo me siento muy feliz por lo que tengo y por lo que hago normalmente, y gracias a mis amigos que me han ayudado, que yo ahora mismo estoy en una exposición muy buenísima, claro. Pues la verdad es que esas contestaciones se le llama que tengo 8 años entrenando lo que es kiteboarding,
y gracias a mis resultados y a mis competencias y a mi entrenamiento, lo de gracia también, pues ya como soy campeón dominicano 2007 y 2010, pues me lancé a lo que es Europa a 3 meses en el PQRA World Tour. Pues ahí logré viajar a 8 países diferentes en el PQRA. Pues luego ya estoy 5º en el ranking, y ahora faltan 3 más, lo que es Argentina, Australia y Nueva Caledonia. Pues yo le doy muchas gracias a mis sponsors que me han ayudado, que me han soportado todos estos viajes y todas estas cosas que me han dado, y gracias también al gobierno, le doy las gracias también. Pues ya como vienen 3 competencias más, pues vamos a completar esas competencias para ver qué es lo que pasa en este World Tour PQRA y quién se queda primero en el World Tour de 2010. Ariel, danos al público un poquito de tu experiencia. ¿Cómo empezaste el kite? ¿Qué te inspiró a hacer kite? Bueno, a mí me inspiró el kite porque cuando yo era pequeño, me acuerdo, 6 años, yo miraba al campeón de República Dominicana, Luciano González, que es dominicano, José Luis Siriaco, y a mi hermano. Pues eso me inspiró porque ese deporte me impresionaba. Yo veía esos saltos altos y yo siempre soñé que quería ser campeón, y he logrado esa meta y la seguiré logrando, gracias a Dios, hasta donde llegaré. Y bueno, estoy muy impresionado por esta cosa que me da. La verdad que tú estás impresionado, pero en realidad nosotros también aquí en República Dominicana nos sentimos muy agradecido de tener personas como tú a nuestro lado, de personas que representan y que han dado un poquito de su parte para dar a conocer a la República Dominicana fuera de su país, y que en realidad ha hecho unos buenos logros fuera de República Dominicana, dando la bandera más en alto, como lo hemos hecho siempre. Cuéntame un poquito, ¿qué mensaje tú querría dejarle a la juventud dominicana? ¿Qué tú tienes en mente? ¿Qué tú crees? ¿Qué piensas tú sobre la juventud que tenemos aquí en la playa, en los callejones, en los pueblos, etcétera, etcétera? ¿Qué tú crees que sería la mejor opción para esos jóvenes que están por ahí con los malos vicios, esos jóvenes que no tienen ese apoyo familiar, esos jóvenes que están en situaciones malas? ¿Qué tú crees que sería la mejor forma y la mejor solución para que ese tipo de personas y jóvenes puedan retirarse de esa zona? Bueno, mis palabras son que le digo a los jóvenes también, igual que nosotros, normalmente, mis palabras son para ellos, que normalmente el deporte es cualquier deporte como fútbol, béisbol, kiteboarding, es lo que ellos tienen que adaptarse a los deportes, y que dejen como el malo vicio que tienen, que dejen la delincuencia, que dejen de hacer cosas malas y que se dediquen a trabajar, que se dediquen a otras cosas mejor, que lo que la gente mayor, se va a llegar un buen resultado para eso. Entonces ellos lo que tienen que dejar es todas esas cosas malas atrás, y que tienen que seguir adelante con el apoyo de su familia, su madre, su hermano, o otra gente ya que lo esté mirando, que ellos estén muy bien y que estén reaccionando muy perfectamente lo que es en la vida y lo que aquí en Cabarete. Pues a estos jóvenes de la playa de Cabarete también, hay muchos jóvenes que no tienen un poquito de ayuda aquí en Cabarete, y hay muchísimos que de verdad que se están fajando mucho, quieren lograr, y por eso nosotros estamos haciendo este logro. Y como vamos a estar mayor un poquito ya después, unos poquitos años, pues yo lo que le digo, que se esfuercen mucho, y que normalmente que si se pueden tener algunas ayudas, o que otra persona los ayude, como el gobierno, como otra situación de Europa, como que venga otra persona y lo mire, qué talento tienen ellos también. Y ya como nosotros tenemos un talento tan grande, que tengamos una situación como el gobierno un poquito de ayuda, como tanto en Europa, porque viajamos mucho, compitamos mucho, conocemos muchos países diferentes, pues yo lo que les digo es que hagan lo mismo también, que trabajen, que ya verán el resultado que van a tener. Muy bien, muchísimas gracias, Ariel. Ese consejo que tú acabas de dar está siendo agradecido, porque en realidad lo que acaba de decir es una pura realidad. En nuestra localidad de aquí de Cabarete necesitamos un apoyo juvenil, un apoyo que la gente que pueden dar apoyo, en realidad
se sienten un ratito, charlen un poco y que vean la situación, que en realidad necesitamos ayuda. Necesitamos que la persona con capacidad, gente que tiene suficiente poder, de que se sienten un poquito y que le pedimos que tomen un tiempo de su, unos minutos de su tiempo y se sienten y piensen un poquito por la juventud. Nuestra juventud necesita un apoyo y ese apoyo solamente se haría si la gente con poder, la gente con sindicatura, la gente con gobernamento, la gente con grandes niveles, necesitamos un poco de su apoyo, un poco de su humildad, un poco de su enseñanza, un poco de compañerismo. Necesitamos que nos unamos todos para ver si esto que está pasando ahora mismo en República Dominicana y entre otros países, a ver si podemos cambiarlo, porque yo como Gianmarco Rivera he viajado más o menos 13 países con apoyo de gente local e internacionales, más que todo, y me duele mucho que nuestra juventud tiene un potencial muy grande y tenemos un potencial súper mayor a cualquier otro país, pero solamente nos hace falta un apoyo que está en la educación. La educación nuestra está un poquito debilitada y necesitamos un poco de apoyo con la educación, apoyo con el deporte, que el deporte yo creo que es una de las soluciones para que todos esos jóvenes que andan ahí en la calle pidiendo, haciendo cosas no adecuadas, que tienen que dormir en la calle. Creo que el deporte es una de las salidas para que, como yo lo fui, limpiabota, vendiendo plátano, vendiendo palomitas y todo, etcétera, etcétera, en la playa, el deporte fue lo que me abrió la vida, lo que me abrió la ventana, lo que me abrió mi conocimiento, lo que me abrió el conocer muchos países. Y hasta ahora mismo le doy gracias al deporte. Yo creo que es una de las soluciones para que la juventud dominicana y del mundo entero pueda cambiar, unirse a los deportes, que el deporte es solamente para bien, nunca para mal. El deporte es lo mejor que puede existir, porque hacer deporte está dándole tiempo a tu cuerpo, a tu vida, y siempre estás en ejercicio. Ariel Corniel, me encantó mucho charlar contigo. Y la verdad que hasta ahora mismo me siento muy orgulloso porque ha hecho que Cabarete ha subido, que la gente de aquí sepa que sin ayuda de altos niveles nosotros podemos llegar y que nosotros hemos llegado con gente buena que nos ha apoyado, con gente que quiere hacer más, pero en realidad han hecho lo más posible y en realidad me siento orgulloso de que tú haya podido lograrlo y que te hayan centrado en lo que ha querido. Y sigue para allá, dale con todo, que dominicanos somos y para allá vamos para siempre a representar. Gracias. Muchas gracias, Gianmarco Rivera. Yo también me siento feliz de ti, de que tuviste un buen año y lo vas a tener más adelante, de que tuviste un buen año y pudiste triunfar, ser campeón también de World Tour KPWT, también claro. Le damos las gracias a todos como dominicanos que somos y vamos a seguir triunfando y vamos a poner nuestra bandera en alto y seguiremos adelante, con Dios adelante. Gracias.